A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. A la mañana con 5 minutos, te recuerdo el WhatsApp abierto para que participes con nosotros, 33 18 80 76 41, si quieres opinar de nuestras entrevistas o de algún tema del fin de semana, las nuevas incorporaciones que presentó Andrés Manuel López Obrador, empezando por Cuauhtémoc Blanco, la panista Gabriela Cuevas, que también se unen al Movimiento de Regeneración Nacional, o de temas internacionales, como por ejemplo, justo al año de estar en la Casa Blanca, Trump y el Congreso no llegan a un acuerdo y por lo tanto Estados Unidos tiene a su gobierno cerrado en este momento. En este lunes, cientos y miles de funcionarios públicos no pudieron ir a las oficinas de gobierno por no haber llegado a un acuerdo en materia presupuestal, y en donde el asunto de los Dreamers se mete en la agenda de forma clara. Es un punto que colocaron los demócratas para poder destrabar el debate presupuestal, y el día de mañana comienza la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Canadá, con pésimas perspectivas en el horizonte, porque ciertos temas como la denominación de origen, los automóviles, no están logrando consensos en la agenda trilateral de cara a lo que será la renegociación, sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Opina con nosotros, participa en alguno de los temas con que comenzamos esta semana. Y saludamos a Rodrigo Moreno, él es magistrado presidente del Tribunal Electoral de Jalisco. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Supongo que en este momento con mucho trabajo, ¿no? ¿Algo? Tiempos electorales para el tribunal son pesados, ¿no? Así es, algo de trabajo. Platícanos, ha estado a nivel público el debate sobre el Contralor Interno. Hay que recordar que dentro del sistema estatal anticorrupción también se innova con la introducción de algunas figuras de control al interior de organismos. Está el asunto del ITE y también el Tribunal Electoral entra en esta categoría. Y sin embargo, el Congreso nombró a inicios de diciembre un Contralor Interno, pero ustedes no aceptaron el nombramiento. ¿Qué pasó? A ver, déjame platicarte, Enrique. Mira, efectivamente el Congreso del Estado designa a 4 titulares de órgano de control interno, sí, de los organismos autónomos. Y entonces, en ese sentido, déjame decirte que, por lo que ve al tribunal, nosotros tenemos un juicio electoral que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde determina la sala superior del tribunal que el designar por un órgano, por el Congreso del Estado, al titular del órgano de control interno, al Tribunal Electoral, es contrario a la Constitución. Y por tanto hace 5 puntos en esencia muy, muy concretos. Pero es una suspensión, ¿no? Lo que dicta. No existe la suspensión en materia electoral. Es una, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables. Como tribunal de última instancia, digamos. Así es, en la materia electoral. Entonces, déjame decirte que, por lo que ve, inaplica el artículo 35 de la Constitución del Estado de Jalisco, entre otros más, el acuerdo legislativo, el acuerdo también, la designación por la que hace al Tribunal Electoral del funcionario, y pide modificar ese acuerdo y dar vista también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente con la inaplicación. Entonces, esto está ya en la cancha del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que tendrá que acatar y cumplir esa sentencia. ¿Eso qué significa? ¿Que tiene que cambiar las leyes para que ustedes nombren a su propio contralor? En ese caso, tendrá que hacer las modificaciones correspondientes el Congreso del Estado, y nosotros, por nuestra parte, tenemos la sentencia nos obliga a nombrar a nuestro contralor a partir del 1 de enero de 2018. Pero, a ver, entiendo que la idea de que hay un contralor designado por el Congreso, por el Tribunal Electoral, es generar contrapesos y que ustedes no elijan directamente a su contralor, que al final terminará supervisando el gasto público que ustedes ejercen. Es decir, ¿no significa esta resolución una violación a la separación de poderes, presidente? Déjeme comentarte, Enrique, que mira, la Sala Superior argumenta sobre argumentos que ya plasma la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en acciones de inconstitucionalidad. Para serte específico, en la acción 94/96/2016, en el caso de Nayarit, donde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación
establece precisamente que el órgano, el Tribunal Electoral, para ser específico, es un órgano autónomo y por tanto él debe designar a su titular de órgano de control interno, no el Poder Legislativo en este caso particular. No podría yo pronunciarme sobre... Por ejemplo, a nivel nacional, ¿quién lo elige? Bueno, pues eso es el Congreso del Congreso de la Unión. El Senado, ¿no? En particular. Senado de la República. Ahí está el contrapeso. No entiendo por qué a nivel estatal no tendría que valer el mismo contrapeso. Porque nosotros somos un híbrido. Nosotros somos designados por el Senado de la República y tenemos recursos del gobierno del Estado. Pero en la lógica que nosotros tenemos como funcionarios públicos, nosotros, bueno, no dependemos, no somos designados por el Congreso del Estado, a diferencia de los otros órganos, organismos como el ITEI, como la Comisión de Derechos Humanos, que los del Tribunal Administrativo, que también son órganos autónomos, tienen la característica de órgano autónomo y también son designados, designados por el Congreso del Estado, no por el Senado de la República, como es nuestro caso. Pero entonces, magistrado presidente, ustedes nombrarían a su propio contralor. ¿Y eso no es, digamos, fungir como juez y parte? No, porque déjame decirte, Enrique, que nosotros, bueno, así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Entiendo eso, órgano, eso lo dejaste claro, ¿no? La Suprema Corte y el Tribunal. Y el Tribunal Electoral. Pero en este caso, más allá de lo que ha determinado estas dos instancias, bueno, ¿ustedes van a nombrar a quién los tiene que supervisar? Pues ahí ya va a haber un problema de conflicto de interés inherente. Pues mira, déjame decirte que nosotros somos supervisados por la Auditoría Superior del Estado, rendimos declaraciones, tenemos muy puntualmente, nosotros tenemos una dirección de administración, tenemos una jefa de departamento de patrimonio y hoy en día estamos buscando a los magistrados, pese a que nosotros tenemos una sentencia definitiva e inatacable para poderlo nombrar a partir del 1 de enero de 2018 de manera autónoma, y solamente el Pleno decidirá como órgano autónomo quién es su contralor, estamos buscando la manera de cómo estar pues de la mano con todos estos sistemas y con el tema de pues, el Comité Anticorrupción. Los ¿Vas a buscar al Comité de Participación Social? Estamos todavía esbozando con mis compañeros magistrados, con el Pleno, cuál sería la mecánica más sana, porque precisamente nosotros somos, como te decía, transparentes. Tenemos sesiones públicas de resolución, que es a lo que nos dedicamos nosotros, transmitidas en internet. Todos los procedimientos que nosotros tenemos para compra son licitados públicamente. Entonces, no estamos escondiendo nada. Sí, pero eso ocurre también en otras instancias y aún así escuchan la voz del Comité de Participación Social. Claro. Ustedes no han llegado entonces a una definición en eso. No saben si van a apelar al comité, que es parte fundamental del sistema de estar anticorrupción. Sin duda, nosotros estamos dentro del sistema anticorrupción. Nosotros estamos comprometidos con la transparencia y con los temas de la anticorrupción. Somos comprometidos con transparentar todo lo que hacemos y estamos en vías de buscar cómo vamos a funcionar, cómo vamos a determinar quién va a ser nuestro contralor para tener al mejor perfil que dé garantías de poder dar la mejor transparencia y la mayor transparencia de cara a los jaliscienses. ¿Eso cuándo lo definen, magistrado presidente? ¿Si van a tomar en cuenta al comité o no? En esta misma semana vamos a estar en posibilidad de hacerlo. ¿Pero no les parece que actitudes como esta, de buscar una suspensión, no terminan minando un poco la instalación del sistema de estar anticorrupción? Mira, déjame decirte que, insisto, nosotros somos un órgano jurisdiccional. Sí. Entonces, yo platicaba con tus compañeros de medios de comunicación y les decía, a ver, no es que nosotros estemos en la rebeldía, que nosotros estemos en el tema de no querer tener a un contralor interno. Nosotros somos auditados por todos lados, somos transparentes, tenemos una página pública, subimos nuestras convocatorias, licitamos nuestros procedimientos, somos auditados por la Auditoría Superior del Estado, rendimos nuestras declaraciones, estamos completamente transparentes. Pero nosotros como un órgano jurisdiccional, tenemos nosotros que ver, que voltear a ver los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pero también la Suprema Corte en otros precedentes dice que no necesariamente el hecho de que otra instancia nombre a un contralor o a un funcionario público de un determinado tribunal viola la autonomía. Pues, si no, entonces ni siquiera el Senado participaría en la elección de los magistrados, por ejemplo. Mira, yo creo que son temas diferentes, pero déjame decirte algo. Hoy en día partimos de la base que tenemos una resolución por un órgano especializado en la materia, definitivamente. ¿Y ya no hay vuelta atrás entonces en ese tema? Y no hay vuelta atrás porque nosotros tenemos que ejecutar la sentencia y los que formaron parte en este expediente, en este juicio 73/2017, tendrán que hacer lo propio. Entonces, nosotros tenemos al día de hoy la posibilidad
de nombrar mañana o hoy mismo, de manera autónoma y solamente el Pleno, al propio Contralor Interno del Tribunal. Es decir, cosa que no lo hemos hecho, perdón, no lo hemos hecho a partir del 1 de enero, que nosotros tendríamos que hacerlo apegado a la sentencia, porque estamos precisamente evaluando y dando los mejores pasos para que haya una certeza, una tranquilidad con los jaliscienses, que no estamos ocultando nada. Para quien nos escucha y dice, ¿cómo garantizar, para el ciudadano que nos escucha, para el radio escucha, que realmente ustedes van a elegir un contralor que realmente tenga dientes y que los pueda supervisar? Partiendo del hecho de que parece que no van a tomar el Comité de Participación Social, la opinión del Comité de Participación Social, y que tampoco van a dejar que otro poder intervenga. ¿Cómo sabemos exactamente que van a elegir a un contralor imparcial? Mira, déjame decirte, de que otro poder intervenga, definitivamente no, porque estaríamos en contra de la Constitución y de la ley, y además de los precedentes de la Corte y del propio Tribunal. Del Comité de Anticorrupción, eso es lo que estamos precisamente evaluando, si nosotros participamos, si participan con nosotros, si hacemos una convocatoria conjunta. Pero dices que entre hoy y mañana los quieren elegir. No. En esta semana definiremos qué acción vamos a tomar. ¿Qué ruta, digamos? Exactamente. ¿A qué voy? Si vamos a hacer una convocatoria nosotros, de manera autónoma, supervisada por el Comité Anticorrupción, o si vamos a tomar la opinión del Comité Anticorrupción con la lista que ellos tienen. Eso es lo que estamos ahorita diseñando con mis compañeros magistrados. Vamos al corte, seguimos con Rodrigo Moreno. Escríbenos al 33 18 80 76 41, platicamos más temas con él unos minutos más, y más adelante Víctor Quintana, el secretario de Desarrollo Social de Chihuahua, del actual gobierno de Corral. Regresamos. Nueve de la mañana con 20 minutos, gracias, están llegando mensajes para Rodrigo Moreno. Él es el titular del Tribunal Electoral, en un momento clave. Usted sabe que estamos metidos en el proceso electoral, seguramente cada que escucha la radio, la tele, te das cuenta por los miles y miles de spots que nos atormentan todos los días. Rodrigo, la tendencia desde la elección de 2015, incluso diría antes, es que los partidos políticos y algunos jugadores judicialicen demasiado este tipo de procesos. Por ejemplo, en 2015 más o menos hubo 12.000 juicios relacionados con el proceso, una cifra tremenda. No sé ustedes del tribunal si esperan que se supere esa cifra, si esperan que se judicialice aún más el proceso electoral actual, el 2018. Claro, Enrique, mira, déjame decirte que efectivamente lo que tú comentas un momento es cierto. Le doy un dato referencial muy rápido. En el proceso 2009, más o menos hubieron 1.500 asuntos. En el 2012 hubieron 12.000 asuntos. Y bueno, eso daría margen a pensar que en este proceso electoral 2017-18, donde va a ser el más competido de la historia, donde se van a renovar más de 3.400 cargos de elección y todo el estado de Jalisco, para ser específicos, bueno, la verdad es que aspiramos a que sí haya más confianza en los ciudadanos, que acuden al tribunal, y bueno, no te podría decir qué tanto número de asuntos habrán, pero estamos listos para afrontar. Pero hay muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, el asunto de las definiciones en materia de fiscalización. Así es. Pues de que el INE resuelve, ustedes también tienen voz sobre eso, ¿no? Sí, déjame decirte, hay muchos temas, paridad, que es novedoso, reelección, que es novedoso, independientes, que es novedoso, las dos causas más de nulidad de votación, de elección, que también son novedosos a raíz de la reforma de 2014 que se aplicará en este proceso electoral. Eso indica que los ciudadanos pudieran acudir de cierta forma al tribunal en una mayor medida. Y además la confianza del tribunal de acudir para que sean tutelados sus derechos político-electorales. Independientes, otro gran tema también que ha venido dando tarea al tribunal para poder resolver asuntos. Ahora, Rodrigo, ustedes emitieron hace poco una corrección a los lineamientos que emitió el IEPC en materia de paridad. En particular, lo de los suplentes, ¿no? Para que se evite este fenómeno tan famoso de las Juanitas. Entonces, lo que dijeron es tratar de proteger ese lado. Pero no sé, en términos generales, ha habido mucho debate sobre los lineamientos, el hecho de que deba encabezar la lista plurinominal una mujer, de también esta innovación que hizo el IEPC de los bloques competitivos, que también no lo habíamos tenido en otras elecciones. Desde tu punto de vista, lo que hizo el IEPC, ¿se apega a derecho, se apega a la ley, o te parece que fueron un poquito más allá de lo que les mandata la paridad? Mira, déjame platicarte que en ese asunto te toco dos temas. Lo que tú dices efectivamente de las fórmulas tienen un precedente, el de Antijuanitas, el JDC 12.624, aquellas Antijuanitas que todos conocemos, y precisamente para ello
la propia, el diseño de la norma, se hizo una jurisprudencia, un criterio del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se establece hoy en día, por norma, legalmente, que las fórmulas deberán ser del mismo género. Para que no pase eso, precisamente lo que tú bien apuntas de las antijuanitas. Hombre, hombre, mujer, mujer. Que eso es lo que ustedes ya resolvieron, ¿no? Exactamente. Que una corrección que le hicieron al IEPC en los lineamientos. Y la idea es que no puedan haber de género distinto. Ahora, lo que pasa es, como las mujeres han sido el sector históricamente vulnerado, hay una acción afirmativa, pero eso no lo decimos de primera mano nosotros. Eso ya lo ha dicho el INE, ha sacado el tema de que puede ser, en caso mujer, puede ser suplente cuando el hombre sea propietario. Es la única excepción a que las fórmulas sean diferentes. No lo dijimos nosotros de primera mano, insisto, lo dijo el INE. O sea, cuando es mujer el suplente, puede ser en forma diferente. Entonces, la regla general es hombre, hombre, mujer, mujer. ¿Podemos poner una mujer propietaria, hombre suplente? No, porque pasaría las antijuanitas. Entonces, la excepción, por ser sector históricamente vulnerado a la mujer, como acción afirmativa, puede ser hombre propietario, mujer suplente. En caso de que se vaya el hombre, sube la mujer. Es la única que pudieran registrar en caso de diferencia. Y entonces, déjame platicarte que también el otro tema que estaba era de que las listas de representación proporcional fueran encabezadas por mujeres. Entiendo que la mayoría del Consejo del IEPC Jalisco determinaron que sí debería de ir encabezando con mujeres. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente ahorita no me gustaría a mí pronunciarme porque primero no es mi competencia de la opinión y segundo, decirte que ahorita precisamente se está ventilando un recurso de reconsideración precisamente de ese asunto en donde están estudiando si es o no válida la resolución que emitió en su momento la Sala Regional Guadalajara, que es la que nos revisó a nosotros, y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Sobre el asunto de que las mujeres encabecen las listas. Listas de representación proporcional y el tema de las fórmulas. ¿Es en dónde está, no está discutiendo? Es el recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, de ahí va a salir un criterio determinado. Y cuando la sala determine, será definitivo. Pero si partimos de la idea de la acción afirmativa para el asunto de las juanitas, uno pensaría que lo más seguro es que sí, que valide al final el tribunal esto, ¿no? Digo, mira, eso parecería. Parecería, digo, porque es la tendencia a lo que han hecho, pero bueno, los señores magistrados de la Sala Superior podrán determinar. Y los bloques competitivos, esta innovación de los bloques para que los partidos no pusieran a mujeres en candidaturas débiles o en candidaturas con pocas posibilidades de ganar, ¿te parece una innovación que lo pueda tumbar el tribunal o no? Mira, yo considero que no llegaría hasta ese grado porque precisamente para garantizar el acceso a todos los cargos de elección a las mujeres y los hombres en igualdad de circunstancias, porque precisamente creo que también en el auditorio se ha confundido un poco los electores en que piensan que el tribunal o el instituto, el órgano administrativo electoral o jurisdiccional electoral, estamos que porque son mujeres hay que darle los espacios. No, no se trata de eso, Enrique. Se trata, si me lo permites, de poner un piso parejo y decir, bueno, para que los partidos políticos en ese que ya migramos de la equidad a hoy en día la paridad, a partir del 10 de febrero de 2014, que hemos brincado el 70-30, 60-40 y hoy, vía constitucional, el 50-50, la idea es dar un piso parejo, tener igualdad de circunstancias para hombres y para mujeres. Y eso es lo que está tutelando el tribunal. ¿Qué otros elementos conflictivos ven en el proceso? Y si consideras, Rodrigo, que la relación con el IEPC es positiva, si tienen criterios similares, porque a nivel nacional sí hemos visto agarrones tremendos entre el INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque tienen criterios muy distintos en los distintos temas. Pues mira, déjame decirte que hoy en día que tengo el privilegio de dirigir el trabajo del Tribunal Electoral para este proceso, yo estoy muy contento porque déjame también decirte que tengo una excelente relación con el presidente, un hombre muy profesional, muy dedicado a su función. ¿Del IEPC? Del IEPC de Jalisco, con Guillermo Cross. Y déjame decirte que también con los consejeros y las consejeras electorales tenemos una permanente comunicación, tenemos reuniones de trabajo, socializamos los asuntos. Y por ello no quiere decir que hagamos lo mismo y que pensemos igual, ¿no? Pues somos órganos colegiados y se vale disentir, es sano disentir. Pero bueno, la idea es que tenemos una excelente, excelente comunicación, excelente relación de trabajo institucional y esto es para fortalecer a las dos instituciones de cara a la certeza y transparencia de los jaliscienses. Temas de alta conflictividad que veas en el proceso. Paridad,
van a registrar sus listas los partidos en marzo, serán las últimas fechas donde presentarán ya sus listas definitivas de candidatos. ¿Y ustedes pueden actuar de oficio o tienen que esperar que alguien denuncie esas listas? Bueno, en un primer momento el IEPC, si no le cumplen los requisitos, podrá decir, oye, te requiero porque aquí no me estás cumpliendo la lista, tienes 30% de mujeres y tienes 60 o 70%. Y el tribunal termina resolviendo después de eso. Y si se inconforman o no lo cumplen, podrán venir al tribunal y el tribunal tendrá la última palabra en el Estado de Jalisco para esos temas. Delitos electorales, otros. Delitos electorales, paridad de género, el tema de los independientes, nos llegaron, te platico, de los 89 juicios que nos llegaron a partir del inicio del proceso electoral en Jalisco, del 1 de septiembre al día de hoy, que nos han llegado 89 asuntos, de esos 26 asuntos fueron relacionados con candidaturas independientes, en los cuales más o menos a 10 regresamos al IEPC para que les dieran oportunidad de poder recabar el apoyo ciudadano de las famosas firmas. ¿Qué pasa con ese asunto, Rodrigo? Porque recordamos el antecedente de la Grimita. Sí. Es decir, si un candidato independiente no llega, un precandidato independiente no llega a las firmas, de todos modos podría ser registrado como independiente. Si no llega al número de firmas, bueno, pues nosotros determinamos, la Sala Superior del Tribunal determinó que por el número de firmas que presentó estaba, y la palabra, la frase correcta era, suficientemente legitimada. Y o sea, por ello, tiene que acercarse de alguna forma a la cifra total. Si llegas con 3 firmas, pues seguramente sí, la Sala Superior no te va a dar la razón. Y déjame decirte que ese fue expresamente el caso de la Grimita. Platico antes, teníamos siempre el legislativo, y también yo felicito a las diputadas y a los diputados del Congreso del Estado, porque siempre han tenido la visión de ir en boga con estos criterios y han puesto normas que han pues de la mano con el proceso electoral, en el tema electoral. Por ejemplo, déjame decirte que se apegó el Congreso del Estado, se apegó precisamente al 1% del estándar internacional. Y entonces bajaron el umbral del 2%. A nivel nacional, ¿no? Local. Local. En Jalisco, y lo bajaron al 1%. Si Lagrimita en ese entonces, en esa elección, tuvo que haber presentado más o menos 23,000 firmas, hoy tendría que presentar la mitad. Rodrigo, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, cara a cara. Gracias, un gusto. Te agradezco tus minutos. Al regreso platicamos con el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Chihuahua.